Estamos en la Peña Roberto Mouso con Chibi, que bueno, nos va a contar un poco, bueno, ella es integrante de este equipo que hemos estado en otras oportunidades donde, bueno, realizaban esto del merendero. Y bueno, seguramente, bueno, por la pandemia, contame un poquito por la pandemia, ¿cómo hicieron para continuar o si pararon justamente para, bueno, para cuidarse entre todos, como se estuvo diciendo todo este tiempo? Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy una integrante más dentro del equipo, del gran equipo que tenemos en la Peña Roberto Mouso de Salto, y soy integrante a su vez del grupo de los que trabajamos en el merendero. De marzo hasta agosto tuvimos cerrado por el tema de la pandemia, no tuvimos la autorización para servir la merienda, y para el Día del Niño hicimos una movida donde nos acompañaron distintas entidades de Salto, entre ellos estuvo la institución del Colegio San José, y algunas otras instituciones de Salto que nos ayudaron en la colecta de juguetes. Bueno, se hizo, empezamos a hacer a partir de ese, del Día del Niño de esa semana, viandas. Así que vienen, por ahora lo implementamos una vez por semana. Entregamos las viandas, donde se les da o leche con facturas y bizcocho que nos dan el chico de Crescenti, es uno de los que nos ayuda un montón, Sanguineri, bueno, un montón de panaderías siempre nos donan. La mayoría de las cosas acá son donadas, la leche, la chocolatada. Otras veces hacemos sanguchitos de milanesa con jugo, que también nos dona el consejo escolar, o frutas. Otro de los chicos integrantes del merendero que tiene una confitería hace empanadas, así que para el martes que viene ya tenemos armadas 200 empanadas. Así que siempre vamos tratando de ir renovando un poco el menú, pero bueno, en este momento estamos con esa modalidad, una vez por semana, vianda. Los chicos vienen acá con barbijo, con todo el protocolo de seguridad, no pueden entrar a la peña, así que se les da, si ustedes ven ahí en la filmación, está el tablón en la puerta, así que ellos vienen, les ponemos alcohol en gel, vienen con los barbijos, se les entrega la merienda y se van a su casa. Bueno, Chibi, impresionante todo el trabajo que están realizando. Yo me acuerdo cuando los visité una vez hace bastante ya, bueno, hacían solamente el merendero, pero a pesar de todo y a pesar del contexto y del año que estamos pasando, siguen implementando cosas para seguir ayudando y para seguir dándoles de comer a tantos chicos. ¿Cuántos chicos aproximadamente vienen a retirar su merienda? Bueno, varía bastante el número. Desde 40 hasta el martes pasado, que nos colaboraron los chicos del carrito de acá al lado, de Street, Green Street, nos prestaron el carro, así que hicimos así como una especie de juego donde entregábamos un tiquecito, ellos tenían que retirar el sándwich de milanesa, el jugo por la barra. El martes pasado vinieron 73 chicos, así que dentro de, para el Día del Niño se entregaron 104 viandas. Varía bastante, de 40 a 70 oscila el número de chicos que concurren los martes. Bueno, y otra cosa que me contabas fuera de cámara era, bueno, algunas actividades o cosas que se van flexibilizando o abriendo o permitiendo con todos los protocolos. Me hablabas de el patio, la canchita. Bueno, contame un poco de eso. Bueno, es otra cosa que se inauguró el fin de semana pasado, o sea, para el primer partido que jugó Boca. Se alquiló el terreno de al lado, que es un patio, tiene una barra, así que se puso una pantalla gigante y se transmite el partido al aire libre, con mesas, con protocolo, como corresponde, nos autorizaron de la municipalidad, es para los socios de la peña, para poder venir a ver el partido. Hay una barra donde cada uno se puede ir a servir un choripán, y también todo eso, y se hace un sorteo de una remera, entonces son todas maneras de juntar la parte de dinero como para solventar los gastos que tiene el merendero y la peña en sí, el alquiler del local, y entre eso, dentro de esto que se inauguró este sábado, y ahora para cada partido que juegue Boca, se va a estar abierto para los socios de la peña. Así que el sábado fue una emoción enorme poder hacerlo, se hizo todo muy rápido en la semana, se tramitó, se alquiló, se arregló todo, los chicos tienen una garra impresionante, así que se hizo todo en 3 días, nos autorizaron y bueno, fue una noche de fiesta para nosotros, volver a encontrarnos todos acá y ver el partido todos juntos fue hermoso. Y sí, dentro de las... Años, ¿sí? Y dentro de... ¿Qué? Yo venía todos los... Dentro de las actividades que también estamos haciendo,
Ahora, la semana que viene vamos a tener la venta de barbijos. Estamos haciendo barbijos para recolectar dinero también para el merendero, para seguir comprando las cosas que hagan falta para los chicos para la merienda. Así que vamos a estar en unos días ya mostrándolo por las redes, los modelos de va a haber de niños, de damas y de hombres, por el tamaño sobre todo, y con bueno, en color azul, en color amarillo, con distintos motivos. Y también es una manera de recaudar fondos para el merendero, así que en la semana vamos a estar mostrando, ya el fin de semana que viene ya los vamos a tener. Bueno, muy bien, ¿cómo te llamás? Yoli. ¿Y comiste rico hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, hay muchos que son bastante chiquitos, ¿cómo te llamás? Brandon. Macía. Brandon. Y a ver, ¿qué compartieron hoy? ¿Hoy qué comimos? ¿Qué comieron? Factura. ¿Con qué? Con chocolatada. Bueno, muy bien, entonces completa la merienda, completa todo lo que realiza. Y también se hizo el sorteo, el segundo estamos con una rifa también a beneficio del merendero, que se hicieron 1000 números y volaron, tenemos la suerte de que la comunidad de Salto nos ayuda un montón y nos apoya, así que se vendieron rapidísimo y fueron 3 sorteos, vamos por el segundo que fue una indumentaria, un equipo de Boca. El mes pasado se sorteó una camiseta firmada por los jugadores y el mes que viene se hace el sorteo de un televisor de 43 pulgadas. Bueno, impresionante, la verdad que felicitaciones. Están con todo, a pesar, digo, de todo lo que ha sucedido. Es como que esto los ha motivado prácticamente a seguir adelante. Con más razón, con más razón estar presente, sobre todo nosotros con los nenes del merendero, con más razón estar junto con las familias. También nosotros tenemos mucho contacto con ellos, a pesar de estar en la pandemia, que no nos veíamos acá en el merendero. Los papás nos tienen agendados o nos tienen por las redes y cuando necesitan algo nos llaman. También hicimos la colecta del canasto solidario, donde se recolectó mercadería y se llevó a los domicilios de los chicos mercadería. Así que nosotros estamos en continuo contacto con los chicos y nosotros siempre buscando la manera de estar presentes y que la peña siga con su obra solidaria y que siga en pie y siga estando Boca de Salto para todos, siempre presente. Bueno, la verdad que los felicitamos porque en estas circunstancias se necesitan gente como ustedes, gente que colabore, gente que acompañe y gente que esté cerca de la familia de los chicos. Y bueno, y esto, ¿no? Viendo las necesidades, ¿no? Sabiendo que uno siempre dice, estaría buenísimo que cada cual pueda y tenga la posibilidad de comer, de merendar en su casa. Pero si ustedes existen, también se puede ayudar y tratar en lo posible de que los chicos no les falte todo lo que ustedes hacen, desde la comida hasta, como vemos, ¿no? Calzado, ropa, lo que sea. Sí, también eso. Se hizo colecta de juguetes, se hizo colecta de ropa, se les va dando. Y continuamente, cada martes que venimos, a medida que vamos consiguiendo ropa, se les va entregando a ellos, vamos armando por talles, que tenemos los talles de ellos. Se les entrega las bolsas con ropa o ellos se acercan y nos piden y buscamos y conseguimos y se les entrega. Así que además de darles la vianda, que es la idea de darles una comida más que tengan, es también un poco el contacto afectivo que ellos necesitan. No están yendo a la escuela y eso influye un montón en la relación de los chicos con sus pares, con sus compañeros y bueno, con nosotros pasa lo mismo, ellos necesitaban venir a la peña, encontrarse con nosotros, así que realmente esto es más allá, va más allá de un vaso de leche, es el contacto afectivo que ellos necesitaban. ¿Qué pasó? A ver, ¿el nombre? ¿Nombre? Valentina Isabela Romero. Ay, mi vida hermosa. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Y otra vez, nada más que gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Y bueno, van a estar viendo por las redes el tema de los barbijos. Así que el que quiera, que se quedaron cuando Boca entregó los barbijos oficiales que tengo puestos. Mucha gente se contactó con nosotros porque querían y era para los socios de Boca. Así que ahora van a tener la posibilidad de todos, del que quiera además contribuir con el merendero, de tener los barbijos. Así que en el fin de semana ya los vamos a estar promocionando. Gracias.